Rafa Domínguez presentou esta mañá na sede do Partido Popular os 150 vais necesarios para optar á presidencia do PP local. Hoy presento aquí más de 200 avales que he conseguido alcanzando ya el mínimo exigido pues 8 días antes de que acabe el plazo. Puedo decir que he notado el cariño de la gente, he notado el calor de la gente del Partido Popular y he notado la ilusión y las ganas de cambio en la gente del Partido Popular. Dende a presentación da súa candidatura, Rafa Domínguez deixou claro que o seu proxecto estará centrado na ilusión, no diálogo e en Pontevedra. Yo ya he dicho cuáles son mis tres proyectos para Pontevedra, se resumen en tres palabras: ilusión, diálogo y Pontevedra. Y lo que oigo de la gente a día de hoy, las preocupaciones que estoy oyendo en todas las personas que estoy hablando, que son muchísimos los contactos que estoy haciendo, son preocupación por el empleo. La gente está muy preocupada por la falta de oportunidades que hay en la ciudad. Domínguez di que o modelo de cidade xa non lle pertence o BNG, senón que é de todos os pontevedreses e pontevedresas. Domínguez recoñeceu ademais a boa labor que se fixo nos primeiros anos do goberno de Lores, pero cree que o candidato nacionalista xa perdeu a ilusión e as ganas de traballar pola cidade, algo que dixo el posúe e deixará patente de chegar a gobernar en Pontevedra. Estoy detectando mucha ilusión, estoy detectando muchas ganas de cambio con la gente que estoy hablando, estoy detectando, y lo digo con sinceridad, que ven que hay dos posibilidades de proyecto, un proyecto que empieza a dar síntomas de cansancio y un proyecto en el que por lo menos ganas, ilusión y escuchar no está faltando. Pues... O 12º Congreso do PP de Pontevedra terá lugar o vindeiro 28 de xuño no auditorio de a Fundación, unha cita onde Rafa Domínguez, previsiblemente, se proclamará como novo presidente do PP local da cidade.